Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo este Acer Aspire 5733Z, que lo vamos a abrir y hacerle el típico mantenimiento de cambio de pasta térmica. Para este vídeo tutorial, como es costumbre en mis vídeos en desmontaje del PC, solamente seguir las indicaciones que os voy dando y nada más. Empecemos.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Viendo esta placa, pues en este momento podemos mirar de ampliar este procesador. Es un Intel Celeron y lo vamos a ampliar o intentar ampliarlo a un i3, a un i5. En la ampliación nos vamos a fijar en esta numeración que pone aquí Intel 08, viene 09010, y vamos a coger uno similar. Este es un i5. No se aprecia bien en la foto, pero aquí pone Intel 08. Y lo mismo ocurre con este procesador i3. Vamos a probar primero el i5.
Bueno, pues en este momento sabemos que en un principio la ampliación lo ha cogido. Después tenemos que probarlo con el sistema operativo trabajando y que al cabo de cierto tiempo, después de una hora de trabajo, el portátil no se apaga. Si se apagara el portátil al cabo de un tiempo, 20, 25 minutos o una hora, pues quiere decir que no soporta el procesador i5. Y le pondríamos el otro procesador L3.
to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek show. Need to get girl with the next dream. Need to see six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to freak.
Bueno, pues nada, en principio la ampliación lo ha aceptado, ya tenemos un Intel Core i5, lo pondremos en cuarentena para ver que todo va perfecto, ¿vale? Cuando hacemos una ampliación de un procesador siempre tenemos que comprobarlo a lo largo de una hora aproximadamente. Si no se apaga, pues entonces la ampliación lo acepta perfectamente. En caso contrario, si el equipo se apaga bruscamente, pues entonces tenemos que ir a ponerle el mismo procesador que tenía o ampliarlo a un i3. Pero este vídeo tutorial va referente a abrir en concreto este equipo, por lo tanto voy a comprobar este procesador con tranquilidad. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Un gran saludo. Tell me what I'm feeling.